Colapsó parte de la estructura del techo de un colegio en Barranquilla, al parecer producto de las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días. Ante esta situación, pues fueron suspendidas las clases en ese plantel. Margarita Ariza está del lado de los estudiantes. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo van a reponer esas clases, Márgara? Alejandra, según la Secretaría de Educación, las clases deberán desarrollarse de manera virtual, nada de presencial. Y es que, mire, estamos aquí en el área donde colapsó esta estructura del techo del colegio Sofía Camargo de Lleras. Y realmente es un riesgo para los estudiantes. Este es el paso obligado que tienen ellos. Y miren, aquí no cayó icopor, esto es concreto físico, esto es cemento y se constituye realmente en un peligro para los más de 2.000 niños que se educan aquí en este plantel. Se cree que pudo haber sido por las lluvias frecuentes de los últimos días, pero también por la falta de mantenimiento de este colegio que tiene más de 65 años de haber sido construido. Escuchemos lo que dice una madre de familia que además es ingeniera civil sobre esta situación que ocurrió aquí. Que los miembros estructurales están comprometidos en su totalidad. Ya en la vida útil de ellos ya llegó a su fin. Aquí no hay reparación que valga. Cuando el concreto se estalla, ya definitivamente no podemos hacer nada, lamentablemente. Lo mejor es que evacuemos, que no sea sometido a ninguna carga viva, o sea, que las niñas no estén en este piso de la institución. Ya la Secretaría de Educación con su equipo de infraestructura, de ingenieros, hizo pues la revisión de este caso. La Asociación también de Educadores del Atlántico está pidiendo que la Sociedad de Arquitectos y de Ingenieros del Departamento también evalúen esto para que tomen medidas concretas para evitar un mayor riesgo a los estudiantes de este plantel educativo.